En 1952 descubre que en el ser humano existen anticuerpos que reaccionan contra los glóbulos blancos de otro individuo. 6 años más tarde, demuestra que en la superficie de los glóbulos blancos existen pequeñas estructuras capaces de provocar la aparición de anticuerpos y, por tanto, la aparición de reacciones de rechazo. Él lo denomina el antígeno MAC. Si los leucocitos de 2 personas son compatibles, los órganos también lo son. Esta frase de Doucet supone el origen del estudio de las causas de los rechazos de los trasplantes. Para demostrarlo, empieza a trabajar con Félix Rapaport, realizando implantes de injertos de piel. En 1968 demuestra la ley de histocompatibilidad, HLA. Gracias a este sistema, se ha sabido que cada persona tiene su propia capacidad de respuesta inmunológica, hecho fundamental en el trasplante de órganos. Debido a que sus investigaciones se llevaron a cabo con personas, mantuvo siempre un estricto código científico deontológico. En 1980 recibe el Premio Nobel por el descubrimiento del sistema HLA junto a Baruch Benacerraf y George David Snell. El estudio del HLA permite la realización de trasplantes de órganos y de médula compatibles. También permite la medicina predictiva individual, poder tratar precozmente los primeros signos de la enfermedad si ésta se declara. Como dijo Jan Doucet, cada hombre es único. El HLA es como el código de barras de cada individuo. Jan Doucet dona su legado científico al Museo de les Ciències y forma parte de su consejo asesor desde el año 2000 hasta su muerte, en el año 2009.